The Association for Painters Using Mouth and Feet in Peru is an organization that integrates people with physical disabilities that have developed and are refining their artistic talents. Yo podía, ¿no? Pero no sabía ninguna técnica. Y llamé a la asociación y gracias a Dios me contestó la señorita y me dijo que me acercara, ¿no? Y ahí fue donde me abrieron las puertas y me prepararon, me dieron clases para esto, domina las técnicas, lo que es sin óleo y lo que es sin acuarela. Yo en la asociación, como becario, tengo un año y medio. Después de mi enfermedad, me puse a pintar como un pasatiempo. Pintaba bodegones, flores, naturaleza, un poco de costumbrismo, todo lo que tenga que ver con personas en el campo, de repente, ¿no? Naturaleza. Y luego, informándome más sobre el arte, quise estudiar, ¿no? Meterme más a fondo. Comencé a indagar sobre asociaciones en el Perú para personas con discapacidad, ¿no? Después de tanto indagar, llegué a una página web donde estaba la asociación. Each artist develops their own style according to their interests. Me nace, ¿no? Y me gusta pintar. Mayormente dibujo lo que es bodegones, flores, estos costumbristas también. El artista es muy soñador, siempre está cambiando, está en pleno proceso, ¿no? Y a donde yo me estoy encaminando, bueno, es a las cosas reflexivas en cuanto a la sociedad, ¿no? Me gusta más lo expresionista, donde se pueda sentir más la línea, donde se pueda sentir más la pincelada, ¿no? Ahí yo creo que es más sincero por mi parte. The organization has figured out a unique way to sustain itself. Nosotros nos autofinanciamos únicamente con la venta de los productos que tenemos, que todas son reproducciones de los cuadros originales. Hacemos que las personas puedan agruparse a la asociación y querer desarrollar sus habilidades artísticas, pintando cuadros, y de esos cuadros nosotros los convertimos en calendarios de escritorio, hacemos tarjetas navideñas, hacemos libros, hacemos rompecabezas, realizamos agendas. The artists are enjoying their work and they have a message of encouragement for others. Hay personas diferentes discapacidades, ¿no? Me gustaría que no se echen atrás, ¿no? Que sigan adelante y que mayormente sigan, que cuando se caigan que se levanten, ¿no? Confiar en realidad, confiar en uno mismo, yo creo que sería ese el mensaje. No es malo tener miedo, pero te estanca, pues, ¿no? Hay que confiar en uno mismo, ¿no?